¡Hola, vecinos! Yo soy Chris del tercero A y hoy os traigo el unboxing de mayo de Books That Matter. Este es el quinto unboxing de Books That Matter. Tengo muchas ganas de saber qué hay en la caja porque el tema de este mes era feminist distopia, o sea, distopía feminista. Dejaron claro que no tenía nada que ver con El cuento de la criada, que no era un clásico, que era un libro nuevo y creo que es una primera edición, si no me equivoco, del libro que hay dentro. Y sé que hay algo de una tienda online que es Little Emporium, que me encanta, que hace pins, camisetas, bueno, me flipa. Así que estoy deseando saber qué hay. Vamos a abrir la caja. Como veis, las cajas han dejado de ser blancas y el papel de dentro ya no tiene color. Y esto es que hace unos 2 meses dijeron que querían ser más respetuosos con el medio ambiente y es por eso que todo es reciclado, la tinta que utilizan no es tóxica. Así que vamos a ver qué hay. ¡Ay, qué cosita! No pesa mucho este mes, pero bueno. Spoilers, no los queremos, lo veremos después. Y lo primero que hay es... La voy a dejar aquí porque si no la lío. Y es una tarjetita muy chula, la verdad. Y es para que un amigo tenga un 10% de descuento en una caja. Está muy bien esto, la verdad. Me gusta. Lo siguiente que hay... ¡Oh! Es un punto de libro... Y ya viéndolo, os voy a decir que es mi favorito de todos los que me han llegado en todas las cajas, porque en las otras cajas normalmente pues ponía eso, Books That Matter y alguna frase, pero este es de El cuento de la criada, de The Handmaid's Tale. Mirad qué pasada, es precioso. Y por el otro lado pone Don't let the bastards grind you down, y es que es una pasada de bonito. Lo siguiente es una ilustración de Ursula Le Guin, creo que se pronuncia así, lo siento si no lo estoy haciendo bien. Leemos libros para descubrir quiénes somos, lo que otras personas reales o imaginarias piensan y sienten. Es una guía esencial a nuestro entendimiento de lo que somos y en lo que podemos convertirnos. Me parece una preciosidad, la verdad. Me ha gustado mucho. Ursula Le Guin es una escritora también de distopías y me regalaron The Second Hand of Darkness, creo que se llama. O The Dark Hand, algo de Hand y algo de Darkness. No lo tengo aquí, lo tengo en las cajas de la mudanza. Y lo que estoy viendo por aquí... ¡Ah! ¡Un pin! Antes he dicho Little Emporium, ¿verdad? Pues no, es Literary. Tiene sentido. Y es un pin, mirad qué pasada. Pone Thought Criminal. Me suena que es de 1984, pero no estoy segura. Mira, lo voy a mirar ya, da igual. Un pin distópico inspirado en 1984 de Orwell. Me está gustando un montón esta caja, la verdad. ¡Oh! Es una chocolatina. ¡Ah! Tiene caramelo. Se lo regalaré a alguien. Y por último el libro es... ¡Oh, qué suave! The Water Cure. La cura del agua. Es de la editorial Penguin. Grace, Leah y Sky viven en un hotel abandonado... en una isla al lado de un mar envenenado. Sus padres las criaron para mantenerlas a salvo, para hacerlas buenas. El mundo más allá del agua está contaminado y los hombres son la contaminación. ¡Wow! Pero un día 3 hombres extraños llegan a la orilla. Hombres que traen problemas. Yo me fío mucho de esta caja realmente. Y si la han metido a un feminist dystopia, yo creo que va a tener mensajes interesantes y no es muy largo. Así que a lo mejor cuando me termine Queenie, que por cierto estoy leyendo Queenie, por fin leo uno de los libros de las cajas, porque no había leído ninguno. Creo que leeré este porque es eso, o sea, es cortito y tiene muy, muy, muy buena pinta. A ver, de todas las cosas que ha traído la caja, me quedo con el libro, que tiene pintísima, con el pin, por supuesto, porque me encanta. Los pins. Y creo que con el punto de libro, marca páginas, bookmark, como lo queráis llamar, porque es súper bonito, lo voy a meter dentro. Alguien me dijo en algún vídeo por Twitter o algo que se había pedido una de las cajas. Si os vais a animar a pedirla, o sobre todo si vosotros estáis suscritos a cualquier otra caja, ya sea de cine, de libros, de lo que sea, me lo podéis dejar en los comentarios porque nos interesa ir viendo qué otras opciones hay. Yo he sido Chris del tercero A y nos vemos muy pronto en la escalera Bit. Adiós.